Yo la verdad que era otra época muy distinta a la de ahora. Hoy día veo mucha confrontación. En esa época uno tenía los antiguos y viejos comedores, que donde se tomaba, no se almorzaba, no se cenaba, ni se comía, salvo en sesiones que eran nocturnas, fundamentalmente la ley de presupuesto. Si no, tenían una sala en el viejo Parlamento, donde estaban las mesas y estaban de todos los partidos. Por lo tanto, había una convivencia muy, 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 muy bonita. No la de hoy día, que me tocó a mí, que me ha tocado estar en las dos partes. La verdad, la cosa que ahora son los comedores a carta por cada bancada, ¿no? Ahora son bancadas, antes eran comités, ¿no? Y cada partido tiene su cosa aparte. No, si se juntan, por casualidad se juntan en la cafetería. Pero acá no, acá estoy a tomar té, ¿no? Y había una mesa comunista, una mesa radical, que era importante el Partido Radical también. La verdad es que muchos presidentes de la Cámara fueron radicales, Jorge Chaus, Maura, bueno, tantos que fueron. Yo tuve en el Parlamento cosas gratas y también algunas cosas ingratas, ¿no? Pero le tengo un gran respeto al Congreso. Yo creo que hoy día no está muy prestigiado, ni tampoco los políticos, así que por lo tanto yo sigo siendo político, tampoco tengo mucho prestigio, salvo en la cuadra, así que me saludan algunas personas muy cariñosamente, pero como político uno no está muy bien catalogado. Es de esperar que esto se vaya mejorando. Pero con Ibáñez, él hizo una promesa cuando fue candidato, y yo se la recordaba siempre. Mire, general, a usted tiene un compromiso que no lo cumplió. Y se lo dije a Alex también, que era ministro de Minería de la época, a La Torre, se lo dije también a Sergio Recabarren, que fue ministro del Interior, el que más me entendió, y al final lo cumplió, el último año, que mandó el proyecto de ley derogando, no, la famosa ley maldita. Y se derogó, y yo tuve entonces la suerte y el privilegio de votarla favorablemente el proyecto derogando la ley.